por venir a ver a Cristal. ¿Qué has dejado de hacer por venir a ver a Cristal? He matado a mi abuela en el trabajo para venir a ver a Cristal. Para que me dé permiso en el trabajo, maté a mi abuela. Para que me den permiso en el trabajo. Dije que mi abuela se había muerto para que me den permiso de ir a velor y me vine a ver a Cristal. Roberto, ¿algo especial siempre vendí con la familia aquí al estadio? Pues siempre vengo con ellos, aparte les encanta el fútbol. Pues en mi casa, pues todo el día están hablando de lo que pasa. Cuando yo juego, pues siempre están pendientes de lo que yo hago, ¿no? Le ha dado suerte a Cristal, ¿no? Hoy se volvió a encontrar con el triunfo y frente a un rival muy complicado como el A1, ¿no? Pues mira, la verdad que tenía mucha confianza porque el día de ayer que entrené con ellos, el ánimo era muy bueno, el ambiente era espectacular y eso ayuda pues a que los muchachos retomen la confianza que habían, que los partidos perdidos pues te quita esa seguridad que un futbolista debe tener a la hora de enfrentar los encuentros, ¿no? ¿Es algo especial ver a Cristal? Por supuesto que es algo especial, porque imagínate, verlo y me trae recuerdos cuando yo he estado vestido de ese color, que tuve tantas alegrías, que pude dar 4 vueltas olímpicas, 4 campeonatos, de la cual así nomás no se consigue. ¿Se sufre más adentro de la cancha o afuera, aquí en la tribuna? No, afuera. Afuera se sufre demasiado porque afuera no puedes, no tienes cómo ayudarlos. Dentro, sí, corriendo, metiendo, gritándole, luchando cada pelota. Es mejor estar adentro que por supuesto que afuera. Eso te lo puede decir cualquier futbolista, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias a ti, compadre.